un periodo de, de, de altísima este, actividad. Eh, insisto, el segmento que representamos es el que está muy afectado. Uh -huh. Nosotros en CAME este, tenemos 1.491 entidades adheridas, entendemos que representamos unas 500.000 pymes y es un pyme, una pyme que llega hasta el segmento 1, por, 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 por clasificarla de alguna manera como lo hace la Cepyme Nacional, este, el, el gran la gran cantidad de entidades de, de empresas que representamos están hasta ese nivel. Este, no hay grandes empresas en cambio. Entonces, indudablemente, son las que primero sienten la afectación de la crisis. Menos espalda tienen. Sí, este, la PyME prácticamente no tiene espalda, trabaja realmente con reciclando su, su capital de trabajo sí. este, y, y todo su, su crecimiento y su potencial lo va, lo va generando día a día. Este, por eso es que tantos planteamos la necesidad de la reforma financiera, porque es una reforma financiera que, es lejos de contenernos, la, la actualidad financiera, lejos de contenernos, este, con las tasas que tenemos, que lo venimos reclamando hace mucho tiempo, está produciendo un ahogo este, absolutamente imposible de, de soportarlo. ¿no? Y, y de los primeros pedidos que ustedes empezaron a hacer para que baje la tasa de interés, en realidad lo que sucedió es todo lo contrario. ¿no? Hoy Así están es. arriba de 80, creo. ¿no? Así es. Mira, hay dos cosas. Nosotros te la dividiría en dos etapas. Inicialmente, con la participación que tuvimos con el lanzamiento de la nueva ley PYME, la primera ley PYME, uh -huh. entendíamos que entramos en una etapa realmente, como decíamos nosotros, este, de las PYMES argentinas, donde realmente tenemos un protagonismo muy fuerte, representamos un porcentaje muy alto del empleo formal de la Argentina, el mayor. Este, todas las PYMES, el 70%, este, a lo mejor no están todas las que contenemos nosotros, pero el 70% es importante. Las PYMES argentinas representan el 44% del PBI. O sea... Este, en el conglomerado ese que se suma, ese mosaico se forma en la Argentina, termina siendo la economía real. Entonces, indudablemente, arrancamos con una ley pyme que tenía una, una, aspecto, una serie de beneficios, seguimos trabajando en esa línea, entendíamos que venía la etapa de las pymes en la Argentina, uh -huh. que estamos convencidos que son las que van a realmente a dinamizar la actividad, tanto interna, que tanta falta nos hace, como también pensando en, en las pymes de Bueno, la segunda ley pyme... Este, ya el año pasado, cuando presentamos al ministro de la producción, al ministro Dante Sica, 35 puntos que contenían una reforma impositiva, el inicio de un debate de una reforma, voy a decir nueva ley de empleo para que no, cada vez que digo reforma laboral se llama un revuelo terrible, una nueva ley de empleo y también este, contenía el aspecto financiero, uh -huh. atado a otros puntos que generaban o que pensábamos que iba a generar mucha actividad en el consumo, en el mercado interno, para estimular el consumo. Bueno, eh, lamentablemente eso no se dio. Hay una ley pyme que está la, se, la segunda, no una que está vigente que los, los, los beneficios, indudablemente están, pero en el contexto de este está absolutamente perimida. Uh -huh. La segunda ley pyme que participamos en el borrador y que lo tenemos y que hemos aportado mucho, lamentablemente por diversas causas no este, no se trató, que era lo que se tendría que haber tratado este año y haber avanzado este año. Sí. El Gobierno Nacional por diversas causas no lo llevó adelante. Este, bueno con todo el ajuste que se fue haciendo sabemos que entendían que no había espacio para, para, para tratar este tema está lista la ley está prácticamente hemos participado mucho en ella y la verdad que creemos que fue una, una equivocación este, eso hubiese sido realmente dinamizador de la pequeña y mediana empresa que en definitiva como digo genera empleo genera actividad económica y hubiese estábamos hubiésemos estado mucho más este, sólidos para poder empezar a hablar de la etapa que viene de exportación de las pymes que realmente es uno de los factores que tenemos que darle mucha importancia. Acuérdense que teníamos crecimientos internacionales hace algunos años en la Argentina, uh -huh. que también planteábamos desde esa época ya. Claro. Poder. Este, cuando la cosa estaba mejor. Cuando poder disminuirla. Sí, acuérdense cuando hablábamos del crecimiento de tasa china. Uh -huh. Planteamos, no era presidencia mía, por supuesto, planteamos la posibilidad o la necesidad de, de, de aprovechar ese momento y hacer una reformulación impositiva. Bueno, la verdad que nunca se da y, este, y en la Argentina el esquema impositivo es absolutamente este, está debordado. Hay un estudio del Banco Mundial donde dice que es uno de los países de mayor presión tributaria del mundo, no de la región. Entonces, este, pensar en, en, en tener una política definida exportadora es importante, porque el mercado interno nuestro, por más que parezca poderoso, es un mercado chico. Entonces, cuando todo funciona bien y el mercado se reactiva, llega un momento que todos queremos más, como pasaba en esa época. Claro. Entonces, una de las maneras es tener una ley que defina la protección de la pequeña y mediana empresa para exportación. Y hoy el mundo está ávido de, de muchos productos que tenemos nosotros. Este convenio del Mercosur con la Unión Europea, a pesar de que genera dudas, que genera este, angustia y estrés en algunos sectores, no tengo ninguna duda que es algo realmente... Absolutamente desafiante, importante, pero también comprometedor, porque si no hacemos los deberes para adentro, que creo que esto puede ser el corset que nos obligue a nosotros y al gobierno a hacer los deberes de la reforma que estamos hablando, este, vamos a quedar fuera del, del contexto de la región. Uh -huh. Todos los países de la región están haciendo ajustes impositivos, fíjense lo que pasó con Chile, lo que ya hizo Brasil con el tema laboral, Paraguay ya sabemos cómo es el esquema impositivo que tiene, cómo también cambió el esquema impositivo de Bolivia. Entonces, si no empezamos a trabajar este, con políticas de fondo, indudablemente, este, bueno, nosotros decimos que las pymes no tienen destino. ¿no? ¿Y cuáles son los sectores más perjudicados actualmente, Gerardo, por la crisis? En realidad, diría que este, hay, hay sectores que no están tan perjudicados. Hoy los que exportan, digamos. Sí, pero también también es verdad que la pequeña y mediana empresa que exporta este, no tiene espalda financiera. Entonces si cuando va a exportar, este, lo exporta a un dólar, después tiene que reponer con un tipo de cambio totalmente diferente y no hay una protección, este, digamos, para el tipo de cambio y para el financiamiento de esto, este, se hace muy complicado realmente. Uh -huh. eh, en la Argentina, lamentablemente, no hemos sabido construir todos, eh, no, no hablo de ningún político en particular, ningún sector político en particular, pero también del empresario, no hemos sabido construir política de Estado y no tenemos política de Estado. Uh -huh. Cada uno Entonces, que llega cambia todo, igual. Bueno. bueno, tenemos ejemplos muy muy, muy, muy cercanos. Este, yo siempre pongo, yo tengo una actividad en, en Uruguay desde el año 2000, y pongo, de, porque es lo que realmente conozco, conozco mucho Chile también, pero pongo el ejemplo de, de, de Uruguay. Uruguay puede pasar este, el, el manejo político del gobierno de turno de una punta a la otra, de un extremo al otro, y no cambia nada. No se dispara el dólar, este, no cae la bolsa. Este. Tiene problemas Uruguay, por supuesto que los tiene, y muchos, como el país chiquito que es. Uh -huh. Pero hay ciertas políticas de Estado que son absolutamente inamovibles. Y es lo que no hace falta a nosotros, debatir de fondo los problemas que tenemos. Y en ese sentido, me parece que este, generar una política de Estado que contenga las pymes, que son la mayor cantidad de empresas de la Argentina, no es defender un sector. Es defender un sector que genere y derrama el trabajo, este, impuestos y desarrollo en las regiones, que es lo que en este momento tendríamos que abocarnos mucho. Hemos discutido mucho con el Gobierno Nacional la problemática de las regiones. Uh -huh. Este, hemos tratado de hacer entender, por ejemplo, al equipo de Ujovne la importancia de entender que hay misiones, que la Argentina tiene regiones, este, regiones bien disímiles, donde hay potencialidades y debilidades. Este, y no es para tener 10 esquemas impositivos distintos en la Argentina porque sería imposible, pero es muy importante apuntalar impositivamente a las regiones con sus potencialidades que así va, es la única manera de este, morigerar todas las que son las debilidades. Bueno, usted, y no se entendió no se entendió la regionalización del país. Usted conoce muy bien la realidad de Misiones, que es una realidad de frontera, por ejemplo. ¿No Misiones necesita un esquema eh, diferenciado, impositivo? Misiones necesita, o sea, eh, el tema de frontera, primero deberíamos tener una ley de frontera, que lo venimos hablando hace años. Bueno, ni hablemos más del artículo eh, 10 de la ley PYME bueno, porque parece no, que... Ya no, está premiido eso, realmente, sí. con lo que está sucediendo ahora y con lo que se está dando del... De es parte de lo que pedimos nosotros en la emergencia PYME. Pongan ya en vigencia el mínimo no imponible. No esperemos hasta el 2022. Pónganlo ya en vigencia que ayudaría no a generar empleo solamente, a sostener el empleo, el que, es que es lo que nos preocupa. Sí. Yo este, creo que realmente lo veníamos planteando, te hablo de la época de la, que me tocaba presidir la Cámara de Comercio, Mirá los años que pasaron uh -huh. y los gobiernos que ya pasaron, de tener una ley de frontera, pero no para protegernos a nosotros, para que permita la convivencia, porque si estamos integrados en una región y no tenemos leyes que nos permitan este, ayudarnos a bascular los momentos de, 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 de asimetría severa, estamos una temporada absolutamente afectado, que dejamos todo diezmado, y otra temporada que más o menos, este, como puede pasar ahora, este, la, la pasamos mejor. Pero el, 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 el consumidor, el, el universo consumidor, siempre está al lado argentino. Uh -huh. En el caso nuestro con Paraguay es así. En Paraguay pueden estar las cosas... Este, que nunca vamos a poder competir directamente mano a mano con Paraguay, porque no está solamente el tipo de cambio que no debería ser la única diferencial para darnos competitividad. Está la estructura impositiva. Entonces hay que discutir los aspectos de fondo. No es el, el mismo problema no lo tiene ni San Juan, no lo tiene Mendoza, ni lo tiene Punta Arenas con con Ushuaia. Uh -huh. Entonces este, cuando digo que hay que regionalizar la Argentina y atender particularidades, yo me refiero a eso, no para este, tener paraísos este, fiscales dentro no, claro. de la Argentina pero sí para dinamizar y para proteger la actividad económica que en definitiva es proteger a la comunidad se han cerrado muchas pymes Gerardo en este último año hablemos de la agudización de la crisis de abril del año pasado ahora digamos y han pasado muchas cosas este, yo te diría que de abril de este año de marzo de, 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 este año. de marzo de este año este, que venía en un momento de, 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 de una recesión severísima de una absoluta falta de financiamiento de un tema este, que la presión tributaria hizo a que estén muchas pymes descalzadas en la FIP, que después hemos logrado también uh -huh. este gran plan de 10 años para poder financiar la deuda de la FIP con, con un 2,5% mensual, que es un interés más que razonable sí. en una etapa como la que vivimos. Pero está llegando esto cuando realmente las pymes están este, absolutamente agobiadas. Ahora, posterior a lo, a lo que conocemos todo, que, que fueron las pasos, y no hago análisis de, de quién es la responsabilidad, voy al hecho concreto de lo que sí, pasó en pues la economía. Este descalabro terrible de la macroeconomía, bueno, esto golpea el corazón de las pymes. Por eso estamos pidiendo justamente esta emergencia económica. ¿no? ¿La emergencia qué puntos tiene? La emergencia tiene un aspecto positivo, este, el laboral y el financiero fundamentalmente. Uh -huh. Estamos pidiendo tasas, este, por supuesto, las tasas de los créditos productivos, que son tasas que, están, que estaban al 21%, hoy parece una tasa negativa in, inaplicable. Bueno, hay que buscar la forma de armar el, el andamiaje financiero para lograrlas. Porque eso tiene dos, dos aristas importantes. Primero, las empresas que están muy endeudadas, poder refinanciarse con esa tasa. Uh -huh. Y las otras que no están tan endeudadas tener un capital de trabajo que le permita este, generar actividad. Y eso va a redundar también, conjuntamente, con una baja impositiva, que se puede hacer. No hay un solo impuesto que solucione todos los problemas de la PyME. Este, es un, es una cadena que va a ser un círculo virtuoso que va a permitir, son todos pequeños. Este, pequeños impuestos que en sumatoria va a dar un alivio financiero importante y va a permitir a que la pyme tenga otra vez capital de trabajo y tenga la posibilidad de bajar estos, estos costos terribles que tenemos y vamos a, vamos a alentar el consumo, por supuesto.